Bueno, pues te comentaba, Blanca, que los bomberos de Zaragoza no paran de trabajar desde las 2:30 de la tarde por las afecciones de estas fuertes rachas de viento. Como decimos, estamos en aviso amarillo, unas fuertes rachas de viento que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora. La máxima ya ha sido de 78 en la capital aragonesa. Y acabamos de ver cómo los bomberos, bueno, pues ya han quitado el árbol que había caído encima de estos dos vehículos de color rojo que estaban enterrados debajo del árbol. Luis Terren, eres el oficial de este servicio. Muy buenas tardes. Hola, buenas. No paran de trabajar, como decimos, por las afecciones del viento. Eso es, llevamos pues eso desde las 2:30, como te decía, pues con todos los servicios relacionados con el viento, pues caída de árboles, de cascotes, antenas, pues así, sin parar. ¿Dónde han estado? Es común estos días, pues bueno, pues por toda la zona, te podría decir, García Sánchez, junto con, bueno, un montón, Camino de la Raya, ya se me olvidan los servicios que hemos tenido, pero vamos, sin parar. El trabajo que ustedes tienen precisamente es retirar el árbol para que no cause afecciones en la vía. Inmediatamente vendrá el servicio urgente de limpieza de Zaragoza para llevárselo. Eso es, lo retiramos, intentamos que no moleste al tránsito de vehículos ni de personas y dejamos un poco fácil para que lo puedan retirar. Muchísimas gracias por su colaboración, muchísimas gracias, que vaya bien el trabajo de esta tarde. Y yo quisiera hablar con Marta. Marta, muy buenas tardes, eres la propietaria de este vehículo rojo. Ahora ya creo que te has quedado un poco más tranquila al ver que los bomberos han quitado el árbol y que el coche parece que está en perfecto estado, pero el susto ha sido fuerte al llegar. Hombre, claro, sorprendida, bastante. Yo dije, madre mía, cayó todo el árbol encima de los coches. Pero bueno, ahora esperar, no más que todo es los aruñazos, ¿no?, del árbol que ha quedado. Vemos por aquí, a ver, vamos a ver la carrocería del coche. Por aquí sí que hay algún arañazo, pero para lo que podía haber sido, ¿te quedas relativamente tranquila, claro, después del susto? Sí, claro, por supuesto. Claro, pero la verdad sorprendía bastante cuando llegué y el árbol encima de los dos coches. Pero bueno, a ver. Bueno, Marta, pues imagino que ahora enseguida lo llevarás al taller para que miren esos rasguños. Claro. Esperemos que no sea nada, que vale. Te haya quedado en un susto. Vamos a hablar también, si te parece, Blanca, con los vecinos de la zona. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Usted es vecina también? Sí, de aquí. Soy de aquí, soy de la portera de aquí, sí, de aquí mismo. Sí. ¿Esto se veía venir esta mañana? Se veía venir, sí. Yo esta mañana cuando he bajado a la puerta estaba todo el rato moviéndose el árbol. Digo, bueno, no sé lo que va a pasar. Tenemos que recordar que hace una semana, Blanca, si lo recuerdas, el pasado viernes cayeron unas fuertes tormentas que dejan muy húmeda la tierra y el viento de hoy, pues bueno, era factible, sí. se podía prever que esto va a poder pasar, ¿no?, en diferentes zonas y parques de la ciudad de Zaragoza. Por supuesto, sí. Esto es que los tienen que descargar un poco, están demasiado de grandes. Y entonces las ramas se van venciendo y el aire las lleva ya directamente. Bueno, la verdad que nosotros tenemos que decir que nos ha llegado el aviso que en la calle San Vicente Mártir número 18, vamos a dar imagen del árbol, había caído y que estos dos coches, estos vehículos rojos, como decimos, habían quedado completamente debajo del árbol. La realidad es que ha sido venir los bomberos en cuestión de 4 o 5 minutos, como habéis podido ver por la primera conexión en directo que hemos tenido, Blanca, pues ya lo han retirado y, como decimos, ahora tenemos que esperar a que venga el servicio de urgencia de limpieza de Zaragoza para llevarse precisamente este árbol. Y ya nos contaban los bomberos que desde las 2:30 de la tarde no paran de trabajar. Vamos a ver unas imágenes, si les parecen, que hemos tomado también en el Parque Miraflores. Ahí también ha caído un árbol de unos 10 metros y la copa del árbol ha caído precisamente muy cerquita de una zona de parque infantil. En esos momentos no había nadie, por fortuna, así que, bueno, nosotros a lo largo de la tarde lo que vamos a hacer es ir por la ciudad de Zaragoza muy pendientes de todas las zonas que van a visitar esta tarde los bomberos para ir mostrándoles las afecciones que, como decimos, está causando el viento en la ciudad de Zaragoza. Les comentábamos que tenemos esa alarma amarilla precisamente por fuertes rachas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora. En estos momentos en Zaragoza ya hemos alcanzado los 78 y no nos tenemos que olvidar de Caspe, que incluso ya ha alcanzado los 90 kilómetros por hora. Como os decimos, compañera, vamos a estar muy pendientes y mañana esa alerta amarilla va a continuar. Volveremos a conectar contigo a lo largo de la tarde, Carol, para comprobar esos problemas que el viento está ocasionando ya en la ciudad, problemas que ocasiona el viento.